Ve veriş çay kına ima pis çay vası Allah net ip manan kanchu ni ima çay ku. Cosas ni gar azúcar ni arroz ni kala manca man de kala cosas ni la pachanta papi. Yo como regidor también me hago presente aquí con una gran preocupación. El día de ayer ha pasado un acontecimiento muy grave en la cual seguramente compañeros y compañeras del sector ustedes han podido evidenciar, ¿no? En las cuales el señor Encarnación es la más afectada. Lamentamos pues, mire, por las inclemencias climatológicas se ha podido desprender una roca y prácticamente ha sido sepultado toda la casa. En ese sentido, desde el día de ayer hemos podido tener en conocimiento los llamados que ustedes han hecho como vecinos. Desde el momento que el día de ayer nos hemos enterado, señor Encarnación, se ha tomado con urgencia, se ha comunicado inmediatamente con Defensa Civil de la Municipalidad para que tome las acciones, para que haga un diagnóstico, y en ese sentido el alcalde de la Municipalidad y por ende también los regidores se ha tomado la decisión de hacer la visita hoy día, pero la visita ya con el apoyo humanitario. El apoyo humanitario, compañero, de antemano, y también el compromiso del señor alcalde, tenemos ya las calaminas para poder restablecer por lo menos la vivienda para que tú puedas estar un poco cómodo. Ya tenemos los víveres, tenemos también ahí los utensilios de cocina, tenemos los colchones, tenemos también ahí que va a servir la camita. Entonces, el apoyo, compañeros de Cucuchaca, de verdad, gracias a Dios, no ha sido muy grave. Lo más importante es que la vida, como persona, estamos ahí, gracias a Dios. La parte material, podemos nosotros, vía gestión, podemos restablecer, pero la vida es imposible. En ese sentido, yo les agradezco también a ustedes como vecinos, y ustedes también serán el soporte también para, a través de una painita, hacer la casita para que él pueda estar, ¿no? La verdad, yo el día lunes hay sesión de consejo, vamos a tomar seguramente algunos acuerdos para que también ustedes como pobladores también reciban un apoyo muy aparte, porque esta zona es muy vulnerable, porque no sabemos, cualquier momento se puede desprender la roca y hay menores ahí. Hay estudiantes y ellos un poco que también nosotros como autoridad nos preocupamos. Entonces, en ese sentido, compañeros, habría que ponernos manos a la obra. Y estamos ya en la parte alta, ya la vivienda del señor Encarnación. Pero también podemos ver acá daños en el tema de la agricultura. Toda la papa ya en el suelo, prácticamente dañada la papa, es ya irreparable. Municipalidad Distrital de Vilcabamba.